Preparémonos para el versículo del día. Salmos 12. Oración que pide ayuda contra los malvados. Sálvanos, Señor, pues ya no hay gente piadosa. Ya no hay en este mundo gente fiel. Unos a otros se dicen mentiras, se hablan con labios salameros e hipócritas. Pero tú, Señor, destruirás todos esos labios. Acabarás con toda lengua jactanciosa, que dice: con nuestra lengua venceremos, con los labios que tenemos. ¿Quién puede dominarnos? Tú, Señor, has dicho: tanto se oprime a los pobres y es tanto el clamor de los humildes que ahora voy a levantarme para acudir en su ayuda. Las palabras del Señor son puras, son perfectamente puras, como la plata refinada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás, nos salvarás para siempre de esta generación. Aun cuando los malvados estén al acecho y la humanidad siga exaltando la vileza. A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV. Levantemos.
alabado sea el que por mí pelea. Glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. El pronóstico meteorológico. Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para el fin de semana del 19 al 21 de enero de 2024. En la imagen satelital en el canal visible se observa abundante nubosidad y posibles nublados al centro del país, franja transversal del norte, Caribe, el norte de Valles de Oriente y el sur de Petén, cielos despejados en el resto del territorio nacional. A esta hora de la mañana se reportan nublados parciales sobre la ciudad capital, Petén, Huehuetenango, Alta Verapaz y algunos sectores de Chiquimula. Asimismo, se reporta bruma sobre Retaluleu y neblina en Alta Verapaz. Los nublados podrían prevalecer a lo largo del día debido a la influencia de alta presión en el país y el desplazamiento del frente frío número 11. Debido a estas condiciones, se prevén lluvias en franja transversal del norte, Caribe y algunos sectores al sur de Petén. Los mayores acumulados podrían presentarse en el departamento de Izabal y el oeste de la franja transversal del norte. Las temperaturas mínimas para este fin de semana podrían descender bastante debido a la influencia de alta presión y el acercamiento de un frente frío para la próxima semana. Las temperaturas podrían alcanzar hasta los menos 2 grados en los sectores más altos de Occidente y presentarse algunas formación de escarcha principalmente sobre los sectores más altos en Totonicapán y Huehuetenango. Las temperaturas máximas para este fin de semana podrían alcanzar alrededor de los 36 grados en sectores del sur, alrededor de 34 grados al norte y Caribe y entre 26 y 28 grados al centro del país y occidente. Recomendamos a la población mantener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, principalmente en los sectores más vulnerables, y mantenerse abrigados en horas de la noche y madrugada, además de mantenerse atentos a la información oficial del INSIBUME. Tema de hoy, Don Ángel Martínez Domínguez. Don Ángel, siempre lo tendremos en nuestros corazones, porque usted sembró futuro en la FEDECOAJ. Don Ángel Martínez Domínguez fue el tercer presidente de la FEDECOAJ. Era un hombre muy especial, agricultor y ganadero mediano. Como cristiano, practicante, tenía
un gran compromiso social. Entre otras áreas, apoyaba la formación y fortalecimiento de organizaciones sociales de desarrollo, cualquiera fuera su finalidad. Las cooperativas eran sus favoritas, porque sus servicios son más diversos e integrales. Durante su mandato, se adquirieron los 3 terrenos para construir el edificio institucional, se elaboró su diseño y los planos de ingeniería. Además, se construyó su estructura y se compraron materiales para iniciar su construcción formal. Desgraciadamente, los materiales se tuvieron que guardar por 7 años por la falta de financiamiento para contratar maestros especializados y un profesional para dirigirla. Sobre la construcción y habilitación del edificio hablaremos en otro programa. Su principal aporte fue darles características propias a la federación y, lo más importante, una mirada de futuro. Nuestros y nuestras técnicas y técnicos de campo sí o sí deberían provenir de las propias cooperativas, de preferencia de cooperativas mayas. Lo anterior se constituyó en una contradicción, diferencia con las cooperativas de más desarrollo del nororiente. Esta diferencia interna de ver la sociedad y el cooperativismo terminó en la primera década de este milenio, con la salida de la última cooperativa de ese sector geográfico. Continuemos con sus inicios. Se readecuó la metodología de capacitación. Se pasó de una capacitación escolarizante a una teórica práctica. Los y las extensionistas fueron capacitados en la parte social técnica por el Centro de Formación de Promotores Sociales de la Universidad Rafael Landívar y en la parte agropecuaria por profesionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La capacitación anterior se complementó en el campo con conocimiento de los EPS de agronomía de la USAC que cumplían ese requisito académico en la FEDECOA. El trabajo, en definitiva, se centró en dar elementos para doblegar la resistencia interna a los cambios que comúnmente se da en los seres humanos. Las capacitaciones las hacía el propio Don Ángel a las 7 de la mañana en un humilde salón de educación que en ese tiempo tenía la FEDECOAG, que estaba iniciando su construcción. Se mejoró mucho la calidad conceptual del equipo de trabajo y eso fue fundamental para poder enfrentar los desafíos futuros con un criterio claro. Paralelamente, se dotó de motos al equipo de extensión y se implementó el trabajo de campo de 20 días de trabajo y 8 días de descanso. Fue una atinada decisión trabajar los fines de semana porque permitió hacer reuniones en horas a convenir, muy numerosas, porque no hería el trabajo de los agricultores en el campo. Colateralmente, se contrató a 2 técnicas provenientes de las comunidades tituladas en educación para el hogar, con el fin de iniciar el trabajo con mujeres. Varias cooperativas recibieron ayuda humanitaria por parte de la federación. Esta fue gestionada por la gerencia y se
le daba mucha importancia a la entrega de pollos, semillas mejoradas y otras pequeñas labores que son importantes, con el fin de sembrarlas cerca de la casa, dado que era muy peligroso alejarse de ella. El legado más importante de Don Ángel fue que su trabajo trascendió en el tiempo, instaurando en la Federación una mirada de futuro. Por ejemplo, bajo la gerencia del licenciado Julio César Resino, se reinició la construcción del edificio y, donde fue posible, se levantaron diagnósticas a las cooperativas para posteriormente elaborar un plan de desarrollo que se llamó FEDECOAG Enfrentando el Siglo XXI. Los buenos resultados obtenidos en la iniciativa anterior motivó a la gerencia a elaborar el primer plan de desarrollo decenal 2001-2010, denominado Construyendo el Arca 1. Posteriormente, se elaboraron los planes de desarrollo decenales Construyendo el Arca 2 y Construyendo el Arca 3, el que actualmente está en vigencia, ya que actúa desde el 2021 al 2030. Como pueden apreciar, en la FEDECOAG, todo lo que se hace corresponde a procesos de trabajos, los que se iniciaron con Don Ángel y posteriormente los continuó el licenciado Julio César Resino Sala, actualmente nuestro gerente. Que el supremo creador lo tenga en su santo reino, Don Ángel. Muchas gracias por vuestra atención. Los espero en nuestro próximo programa, Los Archivos de Pedro. Nos vemos pronto, amigos. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.